Los legisladores porteños opositores a Mauricio Macri como jefe de gobierno denunciaron el estado actual de la educación en el marco de la Ciudad de Buenos Aires. Legisladores porteños denunciaron que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires subejecuta el presupuesto educativo. Reunidos frente a la Escuela José de San Martín, en el barrio de Almagro, también se refirieron al mal estado edilicio de 180 establecimientos. Nos han visto defender estas escuelas que fueron amenazadas de cierre de cursos y claro, se las deja vaciar, se las abandona, no se hacen las obras comprometidas y después, claro, la comunidad también las va abandonando y entonces viene el cierre de cursos. Es lo mismo que pasó en la década del 90, es el vaciamiento del Estado por políticas neoliberales. La educación es un caso que no plantea ninguna necesidad. Mauricio Macri prefiere salir con la sociedad rural, con aquellos, con los dueños de los grandes campos en la Argentina, los que se están llenando los bolsillos, y hoy en lugar de estar trabajando y hacerse cargo de las obras públicas, de los derechos sociales de la Ciudad de Buenos Aires, lo que hace es mediáticamente aparecer con aquellos, con los dueños de la Argentina, los que nos quieren hacer volver atrás a una Argentina que ya hemos dejado atrás y que hoy estamos avanzando hacia otra Argentina. La Escuela San Martín, ubicada en la calle Quito al 4000, está tomada por los alumnos desde el 10 de julio pasado en reclamo de mejoras edilicias. El laboratorio está clausurado porque tiene unos mecheros y trabaja con gas. Por lo que nos explicaron fue que para que tengamos gas en todo el colegio no tenía que haber gas en el laboratorio de biología y por el tema de los mecheros viejos lo clausuraron. Yo hace 5 años que estoy y la verdad que nunca lo usé. El colegio cada vez se cae más a pedazos, día a día. ¿Cuál es la situación de los baños? La situación de los baños es deplorable. La verdad que se caen los techos, no se limpia, están todos rotos, no tenemos una cadena para tirar el agua, no tenemos tapa de baño, nos faltan millones de cosas, no solo en el baño, sino en todo el colegio.